Hello, 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 hello. Good evening, can you hear me? Hello, good evening. Hello, welcome, nice. Thank you for being on time. This is the day, the last day, okay? So we did it. We get into the end of the course. Nice, Stems, for the ones that are on time with your camera. Thank you for keep your camera on. Okay, Ronald. So at the end, you have to be ready. Okay, Ronald. At the end, you need the camera on, right? Because we have the picture today. So if you don't have the camera on right now, it's okay. But then at the end, so we need the camera. Okay, hoy vamos a ver a los que nunca hemos visto. Así que alisten la cámara, por favor. Hoy vamos a conocer a los compañeros que nunca les hemos visto el rostro. Así es que peínese, si no se ha peinado, para los que no ponen cámara, porque hoy sí la tiene que encender. Donde esté, aunque esté en el baño, mi modo, ahí le va a tocar. Imagínense, mi modo, ahí le va a tocar en el baño. Bien, so let's start, okay? So anyway, Ronald, Robert. Okay, so let's see, we are 18. Faltan todavía que vengan más, pero this is the last day. So we finish, we have everything done, we have everything covered. So we have just to finish the last part that we have, that's the reading, and that's it. En el manual ya no tenemos más que cubrir, pero so we have to finish that part. So el attendance, creo que ya todos están arriba del 80, lo voy a validar hoy mismo, pero sí, lo que vi ayer era que ya varios están ya en más del 80% como mínimo, así es que no hay ningún problema. La plataforma igual ya la gran mayoría lo había completado, así es que so we are set, okay? So welcome one more time. This is the last day, okay? So we finish 4 weeks, right? 16 classes exactly. We finish all this course today. Let's see. Oh my goodness, now we are 21. De una entraron todos. Nice. So let's start with the attendance, like always, right? So we have to pass the attendance. Sorry, please let me open right here the file. And let me know if you are here. Okay, let's see, Alexandra Patricia. Present, teacher. Nice. Alexis Giovanni. Alexis Giovanni, no? Alfonso Antonio. Present. Nice. Blanca Guadalupe. Present, teacher. Nice. Carlos Antonio. Present, teacher, present. Nice. Cristina Claribel. Present, teacher. Nice. Edwin Alexander. Edwin Alexander. Eunice Abigail. Present, teacher. Okay, Eunice, nice. Isaura, ahí está Isaura. Present, teacher. Nice. Alex Yomar. Present, teacher. Nice. Marcelo. Marcelo, por ahí lo vi, Juan Marcelo. Present, teacher, pero no puedo hablar mucho. Estoy en camino de trabajo. Ok, so trate de llegar antes de las 9 para que ponga la cámara ahí. Nice. Manuel Aristides, por ahí lo vi también.
I teacher, I'm present. Okay, nice. Maria Teresa. Present teacher. Thank you, Teresa. Mariana Denise. Present teacher. Thank you, Denise. Marlon Jonathan. Present teacher. Nice. Let's see. Mary Daniela. Present teacher. Thank you, Daniela. Mirka Lisette. Present. Nice, Mirka. Lista la cámara, Mirka. Nelson Adán. Por ahí lo vi. Present teacher. Nice. Norma Elizabeth. Callejas, sorry. Present. Nice. Hey, Norma Elizabeth Lizana. Present. Nice. Ronald Roberto. Present teacher. Nice, Ronald. Silvia Lizette. Silvia, no. Wilfredo Alexander. Present teacher. Nice, Wilfredo, nice. Xiomara Natalie. Present. Nice. Jamilet Geraldine. Present teacher. Okay, nice. So we are going to validate the attendance one more time. Y definitivamente todos están a nivel superior. Quiero ver Manuel Aristides. Teacher, yo se me cortó el internet, pues no le contesté. Who? ¿Mm? ¿Quién? Alexis Ramos. Alexis Giovanni. Giovanni. Ok, Alexis, ahí tiene su asistencia. Bien, veamos, María Teresa ya está conectada. Sí, teacher. Ah, ok. Sí, porque con la clase de ahora creo que llega al 80. Marlon Jonathan. Quiero ver. Marlon Jonathan también está conectado. Ay, Marlon Jonathan. Ese. Sí, que ha tenido problemas usted para conectarse, ¿verdad? Porque no. Sí, de vez en cuando se me desconecta la llamada, no sé por qué. ¿Y no ha reportado con los de inglés corporativo? No, como tampoco me han dicho nada, entonces yo creo que ellos piensan que es un problema, por eso mismo que no, no lo va. Sí, le recomiendo que usted les escriba, si puede mañana en horas laborales, escríbales a ellos y explíqueles, ¿verdad? Que usted tiene asistencia, pero no tiene los minutos exactos, porque queda abajo del 80%, entonces antes de que ellos digan algo, ¿verdad? Le recomiendo que les escriba a usted, al que está a cargo de este grupo, y le explique por qué usted no ha llegado al 80%. Ok, lo voy a explicar yo ahí. Ok. Mirka Lisset también está conectada, tiene dos faltas seguidas. Igual Mirka Lisset, falta agregar acá la asistencia de este día, pero son 10 puntos los que le hacen falta, está en 70-63, tal vez con el día de ahora completo llegue a un 76, igual la misma recomendación, no espere que le escriban o le llamen, usted escriba, soy fulana de tal grupo, de tal horario, y verdad, he tenido estos inconvenientes, no sé si ya lo habrá comentado, pero sí le queda un poquito abajo del 80% su promedio de conectividad. Y quiero ver aquí quién es. Xiomara Natalie. Sí, está también conectada, ¿verdad? Xiomara Natalie. Igual, la misma recomendación, ¿verdad? Los demás están ya prácticamente arriba del,
del 80. Manuel Arístides, no se preocupe, usted ahora, con lo que hagamos ahora, ya está conectado, usted llega al 80. Gracias, teacher. Ok. Okay. Nice. So, miren, esto de la asistencia, esto, o sea, aquí no hay, mire, y cree que me puede ayudar, o sea, yo le pudiera ayudar con mucho gusto, pero esto es algo que yo no puedo modificar. O sea, ahí en el archivo ya hay fórmulas que automáticamente se van llenando con la conexión de los minutos que usted logra en la llamada, o sea, en esta video conference, right? So, esto desde el día uno yo se los mencioné y yo fui bastante clara en decirles que acá o llega al 80 o llega al 80, así de fácil, ¿verdad? Si usted divide 100 entre 16, ahí le da el porcentaje del día. O sea, con un día que usted falte, eso le afecta. Ya no digamos si usted falta dos, ya usted no llega al 80%. Si usted hace ahí la matemática, con un día que usted falte, queda en 80 y algo. Dos días que usted falta, no llega al 80. Es decir, que en estas sesiones no se puede faltar. Aquí llueve, truene, relampaguee, hay electricidad, hay internet, tenga teléfono, tenga carga o no tenga, usted tiene que estar aquí conectado. ¿Ok? Yo se los dije desde el primer día. Usted tenga plan A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a mí me puede pasar. Ahorita se va y se me apaga la computadora. Yo tengo que tener a la mano otro dispositivo con datos, internet, acceso, para yo poder conectarme. El link, tenerlo ahí a la mano, no estar preguntando, ¿y dónde está el link? ¿Verdad? Cosas que son bastante esenciales. O sea, acá las reglas son bien claras. Yo les mencioné desde un principio, aquí yo no apruebo o repruebo a nadie. Aquí el alumno va aprobando solo o va reprobando solo. Entonces, igual cuando ustedes firman los documentos que les envían, ahí dice claramente, yo fulanito me comprometo a la. Y ahí pone usted su firma. Entonces, usted no puede decir, yo no sabía, a mí no me avisaron, porque esto lo repito todos los días. Le mandan los mensajes ahí de parte de Inglés Corporativo, mire, conéctese, mire, no falte, mire, los últimos minutos son valiosos, etcétera. Entonces, acá tenemos algunos casos ahí, pocos, qué bueno que son pocos, pero están ahí un par de casitos donde no han llegado. Entonces, yo le recomiendo no esperar, ¿verdad? Que le digan, mire, adiós, sino más bien exponer, mire, yo trabajo, porque yo sé que si se han conectado tarde o no se han conectado es porque no quieren, sino porque ha habido un motivo, una razón, pero no sé si ustedes han hecho saber ese motivo con los administrativos de Inglés Corporativo, no conmigo, porque yo, como se lo dije, yo no le puedo poner asistencia si no está, si no responde en el chat o como sea, pero tiene que dar señal de vida que está acá. ¿Por qué? Porque yo, si yo le pongo asistencia a alguien que no está, cuando el documento descargue los minutos de conectados de Zoom, ahí va a dar un error y me lo va a pintar en rojo y va a decir, bueno, ¿cómo le está poniendo asistencia a alguien que nunca ingresó a la reunión? No hay ningún registro que haya entrado. O sea, esto usted está codificado. Por eso le dicen, ponga el nombre completo en la plataforma, porque así la plataforma clasifica. Por ejemplo, Norma Elizabeth Callejas López se conectó tantos minutos. La plataforma de Zoom lo dice, no yo. Entonces, les digo esto para que lo tomen en cuenta, porque vamos a continuar en el siguiente módulo. Entonces, aquí usted puede ver que somos tantos y al final quedan menos, pero es por eso, porque acá es así. Usted está aquí y tiene que estar. Entonces, no hay escapatoria. Es que mire, tengo trabajo. Usted conéctese, aunque sea de cuerpo presente. Yo así les digo. Usted conéctese de cuerpo presente. Me dice presente, ya sea al inicio o al final. Yo le pongo la asistencia y Zoom va a decir que usted estuvo conectado. Zoom no va a decir que estuvo solo de cuerpo presente. Ahí va a decir estuvo, ¿verdad? Entonces usted eso lo tiene que hacer
siempre cuando tiene algún imprevisto, porque existen emergencias. Me enfermé, se enfermó mi hijo, me tuve que ir rápido al trabajo, me tuve que ir. Muchos de ustedes, ustedes lo han visto, ahí van en el bus o en el carro, lo que sea, y ahí van conectados, porque los minutos son valiosos. O sea, aquí no hay vuelta de hoja, aquí o llega o llega, porque si no llega, no llega, no hay continuidad del programa, ¿ok? Así es que para los pocos casos que he mencionado, mi recomendación, ¿verdad? No es que vaya a decir, mire que la maestra dijo que no, yo no he dicho que le van a poner la asistencia, porque no se la van a poner, pero tal vez usted tiene una justificación o algo que ellos le puedan tomar en cuenta. Bien, so... that is for the attendance, right? So eso está more than clear. You need to get 80% of the attendance to pass this to the next level, to the next course. If you don't get the score, the minimum that it's 80, sorry, I'm not able to do nothing, okay? Yo mucho lo puedo apreciar y querer que continúe, pero eso yo no lo decido. A mí ni siquiera me van a decir, mire, fulano pasó, mengano, no. Ni siquiera me van a decir, usted continúa este módulo tal día, tal hora y punto. ¿Verdad? Espero continuar con ustedes, pero no es algo que yo lo pueda decidir o yo lo pueda escoger. Ay, es que yo quiero el grupo 3 de las 8 a las 9. O sea, no, no está en mis manos poder hacer eso. So, then the other thing is the platform, right? So, creo que ahí habían como 3 personas que se mencionaron el día de ayer o antier. Creo que ya se pusieron al día y si no, pues, métale turbo ahora, hasta la hora que termine para que mañana que estas personas de corporativo revisen, usted esté al día y no vaya a decir, no cumplió. Ok, que yo sé que ya la mayoría ya lo tiene. So, let's do the last part. So, we have to finish this. This is the reading. And then we will do some recaps and I have a few recommendations for you. Okay? So, let's see the reading. Let me see right here. Okay. So, it says rates. The U.S. rates the U.S. How many different kind of races can you think of? So that's the topic of race, raised the U.S. And it says read about unique American racist. Racist. ¿Qué es raised? Raised the U.S. Carrera. Ah, okay. Carreras en los Estados Unidos, okay? So, read about 4 unique American races, plural, right? Carreras, okay? Estas son 4 únicas carreras americanas, right, in the U.S. So, let's see, we have the first one. So, let me, the first one is this one, okay? This one, let's see, Yamilet Geraldine, please. Help us with the reading right here, the first one, please. Climb, wait. Climb the stairs mm-hmm. of the New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. The climb is 1,050 feet. I'm not sure. 320 meters, 86 floors, or 1,075 steps. Winners can reach the top up, not the top, in just 10 to 11 minutes. Can you? Okay, Jamilet, nice. Climb the stairs of the New York City Empire State Building. ¿Qué es el verbo climb? Escalar. Escalar. Okay, escalar, subir
las stairs, las escaleras de el New York City's Empire State Building. Es este famoso lugar de Nueva York, right? Que es súper alto, ok, el, creo que es el más alto de esa ciudad. So it says Empire State Building run up, ok. So la idea es ir subiendo esas gradas como en trote, right, running, corriendo. So the climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors. So imagínense, hay 86 pisos, 86 floors. Or 1,000, acá sería 500, ok. 1,575, ok. 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 or 11 minutes, can you? So imagínense, suben 86 pisos. O sea, son 1,575 pasos en 10 o 11 minutos. O sea, hay que ir rápido, right? So that's the first race, ok. Imagínense usted en esa carrera. Cae ahí desmayado uno en medio. Ni a medio de los buildings, right? Apenas al primer piso. Ok, nice. Let's see. Norma Lizano, please help us with the second one. This one right here, the bicycle. Day A or the day. 10 days to race across America from Irving, California to Savannah, Georgia. Cross the entire USA in this 2,900 miles, 4,667 kilometers bicycle race. In this race, there are no time or for sleep. For 8 to 10 days, racers can sleep only about 3 hours each day. Nice. Thank you, Lisanna. Very nice. Take 8 or 10 days to race across America from Irving, California to Savannah, Georgia. Okay. Toma de 8 a 10 días cruzar en una carrera por América. So, ¿desde dónde? Desde Irving, así se llama la ciudad, Irving, California, a Savannah, Georgia. Son dos nombres, dos ciudades y dos estados, right? So, it says cross the entire U.S. in this 2,900 mile, 4,667 kilometer bicycle rate, ok. So quiere decir que recorren en bicicleta 2,900 millas en 8 o 10 días. In these rates, there are no times ups. ¿Qué será esto de times ups? Tiempo fuera. En palabras nuestras, ¿cómo diríamos eso? No tienen descanso. Tiempo de descanso. Descanso, receso, decimos nosotros. Ahorita estoy en receso, quiere decir que está time out. Es decir, que usted no está en su labor. Si no, por ejemplo, en su hora de almuerzo, usted va y come y nadie le puede llegar a... Mira, es que busca ya un cliente. No, se tiene su time out, que no importa lo que pase, usted está en su hora de lunch, right? So, no hay times outs, ¿para qué? For sleep, o sea, para dormir. For 8 to 10 dates, o sea, que estos 8 a 10 días, esta gente no duerme, ¿ok? It says, racers can sleep only about 3 hours each date, ¿ok? So, cada uno de los corredores pueden dormir unas 3 horas. Al menos cada día. Imagínense. Yeah. En bicicleta 8 o 10 días. No, no. Paso. So, ni este tampoco.
Let's see the third one right here. Vamos a ver, vamos a poner a un niño. Alex Yomar. So Alex Yomar, help us, please. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Down River Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just 2 hours. This is the longest Down River Race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Nice, thank you. Let's see. Let's see. Raced on the exciting bright waters of the Arkansas River in the Down River Race. Okay, la carrera se llama Down River Race. Y dice que esto es en Arkansas. Okay, el río de Arkansas. Okay. So, ahí se lleva a cabo esta carrera. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers in just 2 hours, ¿ok? Son 2 horas donde se recorren 41.5 kilómetros o 25.7 millas. This is the longest Down driver rate in the U.S. One person, one boat, take the challenge, ¿ok? So dice que esta es la carrera más larga río abajo en los Estados Unidos. Una persona, un bote, inténtalo. Eso, take a challenge. ¿Cómo lo interpreta usted? Si yo le digo, hey, just take the challenge. Haz el intento. Ok, so inténtalo, pruébate. Ajá, te reto, ok, así como puedes hacer esto, te reto que lo hagas, right? So take the challenge, ok. So ya se imagina usted así como aquí en el bote, usted solito, río abajo en el río de Arkansas. Son prácticamente 2 horas las que usted va a ir allí en ese botecito. Okay, so nice. Let's see the last one right here. Look at the picture. Isaura, Evelia, please help us. Only possible in Alaska, the Iditarod sled dog race. Race from downtown Anchorage to Nome over 1150 miles, 1850 kilometers, through cold wind and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prize. Okay, nice. Thank you, Isaura. So, let's see. No me hagan trampa con los números. Yo le entiendo, Isaura, cuando usted me dice 1-1, pero no, no es la forma correcta, porque ahí no dice 1150, ahí dice 1150, ¿verdad? Sé que es una oportunidad que tenemos, pero hay que practicar los números y eso ya lo vimos. Se supone que usted ya maneja los números hasta el millón, ¿verdad? Por lo menos ahí, medio charamusqueados, pero tiene que dominar los números. Una cifra no lo tiene que asustar. Usted tiene que leer la cantidad que le pongan, ya sea de miles, de millones, de $2, lo que sea, ¿ok? So, let's see. It says, only possible in Alaska. So, esto es posible nada más en Alaska. The Iditarod Slam Dog Race. ¿Qué es esto de Iditarod Slam? ¿Qué es un slam? Si son es palabras carrera, nuevas, busco. ¿Es carrera de perros o de lobos, algo así?
No sé cómo le llamaríamos nosotros a esto. Carrera de trineo, pero el trineo lo van jalando los perritos, que hay hasta películas hoy en Navidad de eso, a que los perritos van y hacen la carrera, ¿ok? So eso es el dog race, carrera de perro, pero en ese trineo, en ese voladito que ellos van jalando, ¿ok? So it says, race from downtown our church to number 1,150 miles, 1,850 kilometers through cold, wind, and snow. Okay, so esto dice que la carrera de el centro del lugar de Alaska, en este caso, la idea es recorrer 1,150 millas, o lo que equivale en kilómetros, through cold, wind, and snow. ¿Qué quiere decir eso? Through cold, wind, and snow. Atravesar lo helado de la nieve. A través de lo frío, lo ventoso, el huracán que está haciendo de viento, o la nieve. O sea que, así como ve aquí en la imagen, no importa. Tiene que continuar. Yes. ¿Qué significaba la palabra anchorage? No sé cómo se pronuncia. Right here. Anchorage to note. Ok. So, anchorage. La carrera de la ciudad principal a lo largo y ancho. To note over. Ok. O sea que imagínense esto en Alaska, o sea, van sobre la nieve y uno no mira como, aquí hay una casa, aquí me ubico, o sea, ahí van en una carrera a lo ancho y largo de todo el territorio, ¿verdad? De toda la zona que abarca un aproximado de 1,150 millas. Y dice aquí, a través del frío, el viento y la nieve, es decir, no importa cómo esté la condición climática, ellos van y continúan ahí corriendo. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash. Receive, ok, no receive, receive, ok, receive, receive cash prizes. Prizes, ok. So, los ganadores usualmente terminan esta competencia en 9 o 12 días y reciben premios en efectivo, ok. Reciben premios en efectivo. So, are we clear in this? ¿Habrá alguna palabra que usted no conozca? No. Okay. So let's see. It says right here that we will complete this, read the article, complete the chart. Okay. So now we are going to skip this part. So basically, if you see, no more pages. Mire, aquí ya no hay para abajo darle nada. Eso quiere decir que usted está terminando el manual a tiempo. ¿Verdad? Usted no puede llegar, sea que esté conmigo o con otro facilitador en el próximo módulo, usted no puede decir, no, es que eso no lo vimos, porque el manual se ha cubierto. Si bien es cierto, tal vez no hemos completado uno a uno todos los ejercicios, pero lo más importante se ha hecho y se ha cubierto. Así es que usted tiene que ser acto A, continuar en el siguiente módulo. So, I would like to do like a recap from the topics that we have. Mire, esto todo es lo que hemos cubierto, son 32 páginas, ok. So, what you have to need to be clear. Hemos visto muchas cosas, ok, pero la parte gramatical usted la tiene que tener muy clara, porque en el siguiente módulo usted va a empezar a ver el pasado simple, simple past,
¿Ok? Y la base es el presente simple, que es lo que se ha visto en este módulo. Si usted no domina el hablar en presente, le va a costar allá hablar en el pasado. ¿Ok? So, what else? What else is important for you in the past tense? ¿Ok? Know verbs. If you don't know verbs, so you will be lost. En español, si usted no se puede los verbos en inglés, no va a poder hablar en pasado. Y no sé si con ustedes les compartí una listita de unos verbos, poquitos, como 100. No sé si se los envía a ustedes o no. Fue a otro grupo. Nos debe la lista, teacher. Vaya, deje ver aquí en este chat. ¿Será que lo puedo poner? Guardar este chat. No, pero entonces se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp. Es que lo tengo en esta computadora. Tengo unos. Deje ver. Aquí está. So, déjenme look for this, ok. So, ¿dónde? ¿Por qué no me aparece? Ah, aquí está. Oh, my goodness. So, let me search for this, ok. Si los encuentro aquí rapidito, yo se los mando ya mismo. Pero, si no, yo lo voy a enviar al grupo. Porque hay una listita ahí. Usted puede buscar. Aquí está. Top 100 verbs more used. Ok. So aquí hay una pequeña lista de los 100 verbos más usados en el idioma inglés. 100. Usted puede aprenderse más. Mejor. Pero esos 100 son como los verbos que toda persona debe de manejar. Y tiene que aprendérselos. Ok. So. ¿Por qué? Next course, next model, you will see simple past. Usted allá en el otro módulo va a ver el pasado simple. La base del pasado simple es el presente simple que hemos visto en este módulo. Otra información importante para el pasado son los verbos. Si yo no me puedo los verbos, no voy a poder usar el tiempo gramatical. Yo voy a salir diciendo, yo comí pupusa, yo comeré pupusa ayer. Así, al revésado. ¿Por qué? Porque yo el verbo solo me lo puedo en presente, pero yo lo necesito en pasado. ¿Ok? No es lo mismo decir, I ate pupusas yesterday, que yo le diga, I eat pupusas yesterday. No es lo mismo, una gran diferencia. Así es que, look for the list of the verbs and try to keep in mind the verbs. ¿Ok? Apréndaselo de una. The base form, the simple past, the past participle, and the meaning. No solo se aprende el pasado, también el participio, porque allá en el cuarto módulo usted va a empezar a ver el presente perfecto. Y si usted no se puede el participio del verbo, usted no va a poder hablar en presente perfecto, porque es la base. Creo que alguien me mencionó por acá. No sé. No. So, look, what else? Transportation, mire, esto es vocabulario. Usted que está aprendiendo inglés y que va empezando desde el módulo básico, el 1, usted necesita vocabulario al más no haber. Al más no haber, ¿ok? Usted tiene que saber del nombre de todo su furniture de ahí de la casa en inglés. Todas las partes de su casa en inglés. El vestuario, toda la ropa que usted tiene en el guardarropa, hasta la que no se pone, tiene que saber cómo se dice eso en inglés. Haga un examen. Yo no le digo, mire, dígame cómo se dice tal cosa. No, haga un examen usted solo. Al terminar la clase, vaya a abrir la gaveta de la ropa y diga, ¿esto cómo se dice? Y vea si de verdad sabe o no sabe. Si no sabe, ahí busque. Entonces, ahí tiene tarea. ¿Qué hacer? Decir, híjole, este pantalón así como, no sé cómo se dice en inglés, right? Usted va a la calle y mira todos los transportes que hay, se los puede todos. Hijo, ese no sé, entonces, ahí tiene su oportunidad. Gramática, como le digo, aquí está, mire,
simple present. Todo el módulo le hemos venido dando al simple present, ¿ok? Los dos auxiliares, la forma positiva, la negativa, las preguntas, ¿ok? Las WH questions, ¿ok? Dijimos que yo puedo hacer preguntas usando el do o el does, dependiendo del sujeto, o también yo puedo hacer preguntas con el presente simple y el verbo to be, ¿ok? También con él, las WH questions. Mire, aquí hablamos de parts of the house. Usted tiene que saber todas las partes de su casa, ¿ok? The way that we will answer in a short way, in a full way, que lo mencionamos. Usted le pregunta, do you live alone? Yes, I do. Respuesta corta, respuesta correcta. No se lo diga, yes. A veces nos acostumbramos, yes, no, yes, pero responda, porque el yes es como la mitad de la respuesta, ¿ok? Le preguntan con el do, responde con el do. Le preguntan con el can, responde con el can. Le preguntan con el verbo to be, responde con el verbo to be. Eso lo vio allá en el módulo 1. Are you a student? Yes, I am. No me va a decir yes, I do. Me va a decir yes, I am a student, right? So, verbo to be. What else? Vimos, ¿qué más usted tiene que tener clarito? Ok, mire, aquí está el furniture. Usted hasta notó unos que no estaban ahí. El there is and there are, cuáles son plurales, cuáles son singulares. Eso usted lo tiene que manejar, ok. What else we have right here? Vocabulary about professions and occupations, ok. ¿Sabe usted decir en inglés la profesión de su amigo, de su hermano, de su abuelo, de su hijo, de su, lo quien sea? En inglés, pasa la prueba. Y si no, híjole, mira, no sé cómo se dice. Lo busco, lo investigo, me lo aprendo. ¿Ok? So, what else? Mencionamos algo bien importante del presente simple. Rules for the verbs. Ya dijimos que yo no puedo decir... Yo puedo decir, I work in an office. Muy bien. Pero jamás ni nunca yo voy a decir, he or she work in an office. No. El verbo para las terceras personas cambia. Y dijimos claramente, ahí se le mandó a usted, que no es que yo le voy a meter la S a lo loco a todos los verbos, solo porque sí, hay unas reglas gramaticales que respetar en el presente simple, donde dice que la gran mayoría lleva S, pero no todos, ¿ok? Yo debo de decir, he or she works in an office, ¿ok? Parte muy importante, las WH questions desde el módulo 1 le viene diciendo a usted who, when, where, whose, which, how much, how many, who, whose. What else? Adjectives. Vimos por ahí los adjectives que dijimos que en inglés el adjetivo va antes, ¿verdad? Yo digo the red car. Food. Usted mire todo lo que usted se come en el día. ¿Usted sabe cómo se dice eso en inglés? De todo lo que ha comido hoy. No, es que fíjese que yo no sé cómo se dice tal cosa. Lo busco, lo investigo, lo aprendo y lo aplico, ¿ok? So, what else? Some and any. So, esto dijimos que era para positive or negative statements or questions, ¿ok? Porque el significado es casi lo mismo, pero va a depender del contexto, ¿ok? El some casi siempre va a ir para algo positivo y el any va a ir para una expresión negativa. What else we have right here? The adverbs of frequency. Mire, esto lo vimos hace poco, los adverbios de frecuencia. Aquí hay poquito, yo le puse hasta más. ¿Ok? ¿Se acuerdan del once in a blue moon que dijimos por ahí un día? ¿Se acuerda? Vamos a ver, le vamos a preguntar a Mary and Daniela, que yo sé que me va a dar la respuesta. What is the meaning of once in a blue moon? Once in a blue moon is like una vez a los mil años. There you go, there you go. Ahí está. Mencionamos en esta parte lo de los idioms, no idiots. Eso es otra cosa. Idioms, ¿ok? Que son frases, dichos, muy de ellos, no de nosotros. Las de nosotros decimos una y ellos no saben qué estamos diciendo, ¿ok? So, lo mismo ellos nos hacen ahí unos trucos mero
feos y nos dicen algo y uno sobreentiende otra cosa y es un idiom que quiere decir otra cosa. Entonces, eso también lo mencionamos acá en los adverbs of frequency, ¿ok? What else we have right here? So, more vocabulary about food, sports, ¿ok? Vea todos los deportes, ¿sabe usted cómo se dicen y se escriben? No solo decirlo, porque a veces uno se acostumbra, ah, sí, yo sé cómo se dice, pero le digo, le dicen escríbalo, y ahí ya se le bloquea el mundo y ya no lo puede escribir. Los números, yo le dije desde los primeros días, perdón, repase los números, escríbalo. No, es que mire, yo el 99 no sé cómo se escribe. Ah, entonces haga una plana, escríbalo unas 10 veces y ya no se le va a olvidar. Todos los números le puedo dictar aquí cualquiera el número y usted me lo escribe correctamente. 13, 30, 80, 20, 20 second, 21, lo que sea, usted todos los escribe, ¿ok? So, what else? ¿Qué más resaltamos? Can, facilito, esto lo vimos fresquecito ayer. Can, ability, ¿ok? Cuando yo quiero decir que yo puedo hacer X cosa, voy a usar el can. Y lo bueno de esto, que para todos es lo mismo, no cambia, el verbo no cambia, el auxiliar can no cambia. Es positivo, negativo para cualquier sujeto, ¿ok? So, that's it, basically, what you need to know, ¿ok? No voy a llegar allá diciendo al módulo 3, no, es que eso del presente simple no lo vimos, ¿verdad? Porque ahí le va a caer un rayo, porque sí que todo el módulo le hemos dado al presente simple, ¿verdad? Entonces, que tal vez usted estaba dormido, usted no se conectó y no escuchó, es otra cosa, pero ni aún así hay excusa, porque usted todo esto está grabado. Usted no viene a la clase, usted no puso atención porque estaba en una reunión, lo que sea, su responsabilidad es el siguiente día a las 8 de la mañana, darle play al video de YouTube para ver qué dijeron, qué pasó, qué se hizo, qué me perdí, ¿ok? So, esas son cosas suyas que usted debe de hacer. Entonces, eso es lo que hemos cubierto en este módulo. I don't know if we have a question or something or a comment about everything that I mentioned. ¿Habrá alguna duda o algún comentario? No vayan a llorar, espérense, espera, guarden las lágrimas para el final, los últimos 3 minutos. Agradecerle por la paciencia, sobre todo, porque yo sé que no es fácil. Yo lo poquito que conozco, me toca enseñarle a mis hijos, y realmente cuando alguien no quiere, aunque usted repita y repita y repita, no entra, pero hay que echarle ganas. Definitely, definitely, Yamilet. No hay que desanimarlos, ¿verdad? Usted, alguien una vez me dijo, mire, fíjese que me escribió aparte, mire, fíjese que yo quizá ya no voy a continuar porque fíjese que mucho me cuesta, yo veo que los compañeros, ellos agarran bastante y saben y participan y lo hacen, intentan. Y yo no, yo por eso apago la cámara para que no me pregunte. Así me lo dijeron. Y hace poco, no crean que hace bastante. Entonces, como usted, cuando uno apaga la cámara no le pregunta, yo mejor la apago para que no me pregunte. Entonces, yo mejor ya me retiro. Entonces, vengo yo y le digo, pero ¿por qué? Si apenas esto está comenzando. O sea, usted está ahorita en el cascarón todavía, medio queriendo picar el cascaroncito para empezar a salir, o sea, usted ahorita está ahí incubándose, ¿verdad? Entonces, no se precipite, no diga, no, hasta aquí la dejo, o ya no, usted tiene que ser positivo. Yo siempre les he dicho que valga la pena esta desvelada, si es que no es fácil. A mí me ha pasado, tal vez alguna vez me ha visto que yo, ay, que ya siento que me duermo, porque es que uno está cansado, si es que no son las 3 de la tarde, son las 9 de la noche, cuando personas comunes y normales están roncando, o están ahí viendo la serie de Netflix, o la novela, o las noticias, y acostados en el sillón, y nosotros estamos aquí, haciendo un esfuerzo que no es fácil,
Ahí algunos sé que tienen sus niños, ahí pasan atrás brincándole y usted está ahí tratando de poner atención. O sea, que valga la pena este esfuerzo, no lo deje tirado, no lo deje botado. Al contrario, usted diga, híjole, este módulo me costó. Y hay cosas que casi no le entiendo, pero usted tiene toda la tecnología en sus manos. Usted solo pone, ni necesita ahora ya ni buscar en el teclado. Usted le aprieta el micrófono, le habla al teléfono y el teléfono le da las 100,000 cosas de lo que usted está buscando. Entonces, no es complicado un repaso. Usted puede decir, no, es que a mí me da pena preguntar y eso yo no lo entendí, pero me da pena. Bueno, pero puede usted buscarlo por su propia cuenta, puede usted escribirme. Yo siempre le digo cualquier cosa, esté o no esté yo con ustedes, pero usted tiene alguna duda, con mucho gusto, creo que todos tienen mi número, me puede escribir. ¿Verdad? Me puede escribir, de paso me saluda y yo con mucho gusto les puedo ayudar. No me voy a escribir para, mire, me presta $5,000, bueno, tampoco, así yo soy pobre. Entonces, no, pero si usted necesita apoyo en algo, esté o no esté conmigo, escríbame, póngame ahí, mire, soy fulanito, ¿se acuerda de la clase? Tal y tal. Yo me voy a acordar. Bueno, de los que ponían cámara, yo tengo aquí la mente de todos ustedes. Los que no ponían cámara, ahí sí está difícil, ¿va? Porque si nunca lo vimos, entonces no voy a tener una figura aquí de usted. Pero igual, le podemos ayudar, no hay problema. Entonces, los animo a seguir adelante. Evalúese usted, yo no le pongo la nota a nadie, usted se pone la nota solita. Entonces, pero usted haga su evaluación personal y usted diga, híjole, ¿será que le dediqué el tiempo? Porque esto no es magia, qué galán fuera, que mire, solo conéctese una hora y ya va a ver cómo sale hablando parlanchinamente el inglés. No, no es así. Te puede pasar aquí conectado hasta la medianoche, pero si su mente está allá en la luna, vale por gusto la desvelada. Entonces, esto es de sacar un esfuerzo, una fuerza de donde no haya, porque estamos cansados, y es los que les veo el rostro, yo veo que son personas que trabajan, que tienen familia y eso, no se ve ahí como que un vago que pasa solo en la esquina viendo quién va y quién viene. O sea, no, son personas que tienen una responsabilidad, más sin embargo tienen el deseo de superarse y eso es lo que vale, eso es lo que cuenta. Usted no está aquí amarrado, eso ya se lo he dicho, ¿verdad? Yo veo que todos están aquí porque quieren, entonces tienen el deseo de aprender y superarse. Entonces no se desanime. Y que este módulo, fíjese que me costó porque por mi trabajo, pero siga adelante y haga el esfuerzo que en el otro módulo va a dar algo más, algo extra. Tienen una pausa ustedes de 1 a 2 semanas, pero no hay vacación. Van a llegar ahí al módulo 3 y ya no me acuerdo del verbo to be ni del presente simple ni de cómo decir hi, my name. No, usted tiene que, no hay clase, pero mi hora que tengo de la clase yo vengo y repaso, yo vengo y veo mis notas, yo vengo y reviso, yo vengo y veo en el manual, este ejercicio no se completó, ahorita yo lo voy a hacer yo solo acá, ¿verdad? Porque yo tengo que estar fresco cuando venga el siguiente módulo, tener todo presente acá. No voy a decir, no, es que ya me olvidó. No, ¿verdad? O sea, el conocimiento le tiene que ir quedando. No al tal vez todo, pero lo más importante usted lo debe de dominar. Entonces, eso, los animo a seguir adelante, a no desistir del aprendizaje. Y póngale de su parte un poquito más, haga un extra. Yo no le digo, mire, todos los días estudie 5 horas, que es mentira. 10 minutos al día, 10 minutos, pero que de verdad lo haga todos los días. ¿Y qué hago? Ay, mire, vea un TikTok, pero de gramática, no de esos que, o los son cosas que nada que ver. Busque Simple Present ahí en TikTok. Y véalo, vea ahí, vea
qué es lo que le puede ser útil a usted, qué es lo que a usted le puede servir. Vean YouTube, vea ahí, pucha, tantos videos que hay ahí. Son cosas que hacer sobra. Pero si usted no las hace, usted va a ir avanzando en los módulos, pero usted se va quedando chiquito, chiquito. Y ahí llega la frustración. Bien, tenemos 6 minutos. Enciendan la cámara. No sé si habrá alguien, tal Mary, Daniela, no sé si usted está en computadora, que pueda tomar captura de pantalla, así que se vea todo. No sé si está Daniela. Yes, teacher. Puede tomar screenshots ahí de captura de pantalla. Ahí sí. Está Edwin Alexander. Ya vino Edwin Alexander. Vaya poniendo la cámara, vayan poniendo su mejor ángulo. No va a salir con la boca abierta, ¿verdad? Nos tiene que avisar usted cuando vaya a tomar la foto para que pongamos ahí nuestro mejor ángulo. Eunice Abigail, ahí está. Manuel Aristides, ¿a dónde está? Norma, ¿qué le pasó? Norman Callejas, ahí está. Alexandra, Silvia, Mirka, Marlon, Wilfredo. Pérez, Pérez, Cristina. Cristina, ¿por qué no me ha puesto cámara, Cristi? Usted siempre la pone. Ahí está Silvia, Lisette. Ponga la cámara, Silvia, Lisette. Alexandra. Estoy buscando el mejor ángulo. Ah, no, hombre, Cristi, está haciendo los colochos. Eso quiere decir, Cristi, se está haciendo los colochos. Vaya, espere, que falta Alexandra. Ahí viene Alexandra. Wilfredo, 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 usted siempre pone la cámara. ¿Qué me le pasa? Marlon, Jonathan, Mirka, Lizeth. ¿A dónde está Mirka? Los compañeros a veces cambian, ¿verdad? Yo le digo, con quien le toque en el otro módulo, usted dele. Que no se sabe si el compañero aquí mismo va a estar el siguiente módulo. Pero usted siga con quien esté. Thank you, Marlon. Ahí está Marlon. Pérez, ya Marlon ya está activándose ahí. Eunice, Wilfredo, Mirka son los únicos que faltan. Wilfredo, Mirka, Alfonso, Antonio, dé señal de vida ahí, por favor. Lo esperamos. Tenemos 2 minutos. 2 minutos van a poner la cámara. Mirka, Lisette, Wilfredo, Alfonso, solo para la fotografía. Ahí les va a quedar el recuerdo de que, ah, mira, ya cuando me depelaba yo hasta las 10 de la noche en la clase. Norma, ahí está Norma Lizano. Así que Norma ni se conoce ahora. Nice. Bueno, avísenos entonces ahí, Daniela, cuando usted diga 1, 2, 3, so we can smile, ¿ok? Okay, so. Entonces, 1, 2, 3. Nice, ahí tome otra por si otro ángulo va, por si usted dice, uy, de este lado no quede bien. Okay. Otro ángulo. 1, 2, 3. Nice. Bye. Ahí nos la comparte, por favor, en el grupo de WhatsApp. Si usted no la quiere, no la descargue, no hay problema. Pero si usted la guarda, ¿quién quita? Mire, de aquí 2, 3 años, usted bilingüe, trilingüe en otro país, ve esa foto. Los teléfonos ahora le recuerdan, hace un año, hace 2 años. Ahí va a decir, ay, me acuerdo cuando sufrí esta hora de clase que me obligaban a poner la cámara y yo no quería, ¿verdad? Ahí se van a acordar. Ahí está, teacher. Creo que ya las mandó. Ok, so time is over. Necesito validar la asistencia nada más de algunos. No sé si alguien querrá decir algo. No vayan a llorar, ¿verdad? Algunas teacher, palabras. Una pregunta, sí, rapidito. Diga, diga. Todo este proceso de aprendizaje, ¿cuánto dura? Fíjense que ellos tienen diferentes programas, no todos son iguales, pero en el que tengo entendido que es este, no sé si son 15 módulos aproximadamente, o sea, ellos tienen diferentes, va a depender, hay unos de 2 horas, o sea, pero este creo que son 15 módulos, si no estoy mal. 14, ok, le estoy poniendo de más, 14. Entonces usted haga la cuenta, son 14 meses, porque un módulo prácticamente es un mes. Son 4 semanas. Entonces, por ahí va. Ah, Daniel. Y en el caso de ya hacer todos los módulos, no sé si darían, como dan un diploma por cada módulo, pero no sé si al finalizar todos dan como un diploma oficial. Sí, definitivamente va un diploma certificado de INSAFOR.
Y está la opción del TOEFL también. También. Bien, no sé si alguien más tendrá alguna duda, pregunta, queja, comentario, dolor, pena, congoja. ¿No? Sure. Blanca Guadalupe. Solo preguntarle si usted como profesora de inglés recomienda para practicar la aplicación de Duolingo. Duolingo, sí. Lo único que va lento, ¿verdad? Y va a depender de qué tanto usted le meta, o sea, estar en esa aplicación, porque si no, no avanza. Tiene que estar ahí por lo menos una su horita al día para ir avanzando en los ejercicios, pero es que todo lo que sea le abone a su conocimiento es bueno, ¿verdad? Ahora, si usted se pone a ver videos de otra cosa en Netflix o lo que sea, una serie que de matar, eso no le va a ayudar a usted, al menos que lo escuche en inglés. Tal vez aprende vocabulario de eso en inglés, pero de ahí todo lo que a usted sea algo que le ayude en su idioma, usted agárrelo. Ven para acá, right? So, claro que sí. Bien, espérenme, quiero validar la asistencia, pero no le quiero dejar falta a algunos aquí que no me contestaron y son minutos valiosos, valiosos que le pueden salvar la vida. Deje ver, ¿a dónde estamos? Estamos. Espérenme, que esta cuestión no avanza. Veamos, Edwin Alexander. Present teacher. Thank you, Edwin. Y Silvia Lisette. Ahí está Silvia. Nice. Hey, full house. Todos estamos. Uy, qué bueno. So, time is over. Se acabó el tiempo. Espero encontrármelos el siguiente módulo, pero como le digo, eso no está en mis manos. A mí solo me dicen tal hora, tal día, tal grupo y ahí voy, ¿verdad? Pero pueda que nos encontremos, ¿ok? So, igual con quien esté, dele, ¿verdad? No se eche hacia atrás. Bien, so, no questions, estamos bien, no dudas, todo bien. Espere que inglés corporativo lo incorpore al nuevo grupo. Ya ustedes tuvieron la experiencia del primer grupo de WhatsApp. Ahí yo no soy administradora. No vaya a decir, ve, la teacher me eliminó, porque yo no elimino a nadie. A mí me eliminan también. Entonces, el grupo no lo administro. Son ellos los que lo van a eliminar de un grupo, pero lo van a unir a otro. Mientras no lo unan, ahí estése usted por cualquier cosa. Ellos le van a decir, únase a tal grupo, a su correo, y allá va a haber otro nuevo grupo. ¿Ok? Así es que les menciono porque ya me han escrito, mire, usted me eliminó, yo no elimino a nadie, ¿verdad? Se eliminan ellos y crean un nuevo grupo. Ok, so thank you for everything. I hope the best for you as ever. And see you. Good night. Bye bye. Take care. Bye bye. Take care. Bye bye. The same for you. Nice.